Una nueva preocupación ronda en Caldas, esta vez entre los habitantes de la vereda La Quiebra por el represamiento de la quebrada Mal Paso. Aseguran que el viaducto construido hace ya 60 años se encuentra dominado por troncos de árboles y sedimento, lo que ha generado una laguna pantanosa y temen que la presión genere una avalancha. Gestión del Riesgo Municipal ya está al tanto de la situación, pero asegura que no se puede iniciar obras hasta que pase la temporada de lluvias. Lo que solía ser una pequeña quebrada se convirtió en una gran laguna debido al represamiento. En esta cañada el problema que tememos es que esto llegue a reventar y aquí para abajo tenemos tres familias. Aquí para abajo hay casas, está el colegio, la institución pues educativa, hay restaurantes, hay mucha gente aquí para abajo que se puede ver perjudicada. Les preocupa que durante una fuerte lluvia el tapón ceda ante la presión de toda el agua acumulada. Nos da miedo cada que llueve, eso dormimos. Imagínense cómo dormiremos de tranquilos. En los tiempos de creciente ha llegado a subir 1,20 metros, 1,30 de espesor, de lado a lado, es mucha el agua. Y nosotros estamos más o menos a 5 metros. Los habitantes han tratado de mover algunos troncos para abrir paso, pero el riesgo es alto. Lo que pasa es que allá tiene mucha madera en la boca del túnel, muchos palos que no los han... La corriente no lo arrastra. Nosotros hemos tratado de meternos por allá, pero desafortunadamente el piso está muy malo. Según Gestión del Riesgo, la situación está en monitoreo y fue causada por las constantes lluvias en el municipio. Se presenta un represamiento porque se colmató una de las obras hidráulicas del ferrocarril, de lo que era antiguamente el ferrocarril, por las lluvias y por el sedimento que ha bajado. Al momento no se puede realizar ningún tipo de intervención sobre esta obra porque apenas está cesando la temporada de lluvias, entonces no ha bajado como el nivel del agua. Piden a los habitantes que tomen precauciones en caso de que el represamiento empeore. A la comunidad le hemos informado que esté pendiente de los niveles del afluente, que no se vaya a suspender el flujo de agua al otro costado de la vía férrea y que no vaya a aumentar el nivel de la represa. En caso tal de que esto suceda, que avise inmediatamente a los organismos de socorro, a las autoridades municipales. La situación en La Quiebra se suma a la de la Valeria, Salinas y otras emergencias que vive el municipio de Caldas por la temporada de lluvias.